Bienvenidos a Evasión. Bienvenidos al mundo de los deportes de nieve. A continuación os presentaremos tres formas distintas de disfrutar, conocer y vivir el esquí, tanto de día como de noche. Para empezar, viajaremos hasta la estación de Aramón Cerler para conocer a sus embajadores, una figura pionera que la estación creó y que acentúa su trato familiar, cercano y de proximidad. Se trata de un servicio gratuito para conocer la estación en todos los sentidos. Seguidamente nos sumergiremos en la oscuridad de la noche para descubrir y disfrutar de otra perspectiva de Gran Valira, donde las emociones siguen una vez la estación andorrana cierra sus puertas. Por último, nos dirigiremos hasta la Val d'Aran para mostraros uno de los rincones más impresionantes y desconocidos de este impresionante destino, el Valle d'Aiguamoc. Ahí se esconde un pequeño hotel balneario desde donde se pueden vivir experiencias increíbles como las que os descubriremos. Con todo esto, empezamos el programa. ¡Atentos! Evasión viajó hasta el Valle de Benasque para conocer la estación de esquí de Aramón Cerler, galardonada por tercer año consecutivo como mejor estación de esquí española en los World Ski Awards a través de sus embajadores. Esta figura es pionera en el Pirineo, lleva 10 años en funcionamiento y a día de hoy es uno de los servicios más solicitados de la estación de Aramón Cerler. Nuestros comienzos aquí en Cerler fueron cuando empezábamos a hacer la cuña. Y ahora llevamos, pues, desde el año 72, muchos. Como embajadores llevamos 10 años enseñando la estación, que aprendimos a conocerla y a quererla. Entonces, Cerler tiene una gran historia y anécdotas detrás, rincones que a uno se le pueden escapar y pistas que no debe perder la oportunidad de conocer. Esto es lo que muestra el embajador y lo hace de tal manera que el servicio es un éxito. Bueno, pues aquí estamos en un lugar emblemático de la estación. Es el Rincón del Cielo. Vais a ver una vista a 360 grados espectacular. Tenéis toda la parte central del Pirineo con solo en el Valle de Benasque 63 picos de más de 3.000 metros. Y enfrente el Turbón, donde nacen las fuentes de agua verde. La primera cosa que suele sorprender a los esquiadores es la propia estación. Aramón Cerler es la más alta de los Pirineos de Aragón, rodeada de picos de más de 3.000 metros de altitud, lo que la convierte en una auténtica estación de alta montaña con infinidades de opciones para disfrutar de la nieve. Su cota más alta está situada en el Gallinero, con 2.778 metros de altitud, y donde parte la bajada más larga de la estación, con una distancia total de 9 kilómetros, y que finaliza a cota 1.500 a pie de pista. La segunda cosa que le sorprende es que es gratuita. Los embajadores son voluntarios y trabajan de forma altruista. Lo hacen porque aman el entorno, el valle y la estación. El esquiador que quiera disfrutar de ir acompañado de un embajador debe tener un nivel medio de esquí para poder acceder a cualquier parte de la estación. No es un servicio de monitor, no se enseña a esquiar, sino lo que se enseña es la estación. Aramón Cerler siempre se ha distinguido no tan solo por su entorno, pistas e infraestructura, sino sobre todo por su vocación de proximidad con los esquiadores que suben a disfrutar de la estación. Y el embajador es una pieza clave para que los usuarios se sientan más cerca y más integrados en esta estación.
final, con nuestra figura y nuestro papel de embajador, lo que busca la estación es pues que la gente se lleve un recuerdo fantástico de Cerler. Yo creo que es una cosa única y yo creo que pues la gente sale muy contenta y con ganas de volver, que es lo que queremos. La estación andorrana de Gran Valira, durante el día, ofrece el dominio esquiable más grande del sur de Europa. Es prácticamente imposible recorrer todas las pistas de su territorio. Pero por si esto no fuera poco, podéis seguir viviendo más experiencias una vez la luz del día va desapareciendo. Así es, en cuanto se cierra la estación y la oscuridad ofrece un escenario totalmente distinto a lo que estamos habituados, Gran Valira pone en marcha todo tipo de actividades de aventura, con la opción de finalizar con una buena cena en distintos y espectaculares restaurantes del gran dominio esquiable. Si antes de una buena cena queréis quemar calorías, os proponemos una excursión nocturna con raquetas de nieve. Se realizan itinerarios por parajes inauditos de la estación. El silencio absoluto en medio de la oscuridad os permite vivir paso a paso la experiencia de andar absolutamente solos. Es una forma de sentirse un auténtico privilegiado en medio de un entorno único y salvaje. Si os encantan los perros, no hay nada como apuntarse a una salida nocturna de mushing. De noche, esta actividad os transporta a un escenario típico de Laponia, que culmina en uno de los restaurantes más auténticos y acogedores de Gran Valira, el Vodka Bar. La mezcla entre la salida de Mushing y este pequeño restaurante es realmente singular. Las motos de nieve también son protagonistas en las actividades nocturnas. Con ellas abandonamos el silencio de las excursiones de raquetas o de Mushing y entramos en el mundo de la adrenalina, eso sí, con cabeza. Las motos de nieve terminan delante del singular hotel Iglú, donde se puede escoger cenar dentro del mismo o en bóveda transparente situada al exterior y que permite seguir disfrutando de las vistas del cielo de noche. Al final de la cena se puede escoger entre quedarse a dormir dentro del hotel Iglú o bajar en Ratrak. Y por último, para los menos aventureros, hay la opción de subirse en una cabina de un Ratrak para llegar cómodamente al restaurante escogido. En total, Gran Valira dispone de 10 restaurantes con la posibilidad de hacer cenas de noche, que mezclado con las distintas actividades de aventura, podéis vivir una gran experiencia nocturna rodeados de nieve.
En Top Sports Adventures os descubriremos los mejores parajes y entornos naturales para disfrutar practicando todo tipo de deportes al aire libre. Ahora en invierno, como no, empezamos con los de nieve. En este primer capítulo os mostraremos un emplazamiento espectacular que se esconde en la Val d'Aran. Se trata de un lugar situado en un paraje natural de ensueño, ideal para practicar todo tipo de deportes de nieve en total armonía con la naturaleza, sin aglomeraciones y desconectados de todo el mundo. Estamos hablando del Valle de Aiguamoc, que da entrada al Parque Nacional de Aigües Tortes y Estany de Sant Maurici, concretamente por el Cirque de Colomers y donde está situado el balneario más alto de Europa y a la vez uno de los más pequeños, Vans de Tradós. A lo largo de 3 días vividos intensamente, os descubrimos cómo disfrutar de este idílico lugar. La aventura empezaba antes de llegar al emblemático balneario situado a 1.740 metros de altitud. Después de coger una pista forestal desde Salardú, se llegaba al parking donde nos esperaban las motos de nieve, que es la única manera de acceder a Vans de Tradós en invierno. La cosa empezaba bien, ¿verdad? Cuando llegan aquí hay algunos que parece que se creen que están en Laponia. Y la verdad es que no están en Laponia, pero es que es mucho más bonito que Laponia, porque no hace ni tanto frío ni tenemos tan mal clima. La impresión que tienen es que están en un sitio perdido y aislados, o sea, fuera de todo el bullicio del Valle de Arán, que estamos al lado, pero están en un sitio idílico y perdido. Después de acomodarnos, para finalizar el primer día, tocaba volverse a subir a las motos para disfrutar de una excursión con la finalidad de empezar a descubrir el inmenso territorio del Valle de Aiguamoc, por donde esquiaríamos los siguientes 2 días. El día siguiente tocaba la primera salida de esquí de montaña, eso sí, saliendo directamente desde el marco incomparable a pie del hotel. Sí, nos va a servir para verificar que todos funcionan, que todos están en emisión en el momento de la salida. En entornos salvajes como el Valle de Aiguamoc, es vital contar con el papel de un guía de montaña para esquiar con plena seguridad. Por delante empezaba una jornada intensa hacia el Tuc de la Salana, situado a 2.483 metros de altura. Para mí es una satisfacción poder trabajar de lo que me gusta y poder mostrar a la gente la montaña en estado invernal y más con unas condiciones como las que hemos tenido hoy. Estar en la zona periférica de Parque Nacional, paisaje único, y tan cerca de casa, ¿no? Muy accesible para todo el mundo y con garantías de que lo vas a disfrutar y lo vas a pasar muy bien. Al finalizar la subida, llegaba el ansiado descenso de más de 500 metros de desnivel, free ride en estado puro. ¡Arriba! Después de llegar al hotel, con toda la adrenalina y emociones a flor de piel, tocaba una sesión muy merecida de aguas termales. Un día como el de hoy, los que amamos la nieve lo llamamos el día perfecto del esquiador. Thank you.
El balneario de Tredos es una historia de un edificio antiguo que eran los antiguos baños de Tredos, un edificio que es del 1700 y pico, y se rehabilitó en el 95 y se creó un pequeño hotel balneario, pues esto de 8 habitaciones. Al principio fue muy duro de trabajar, puesto que era de difícil acceso por la altura a la que estamos y no había luz, y la verdad es que se ha convertido en una historia muy bonita. Al final es un sitio que te enamora y te quedas. Llegaba el último día, la última salida con esquís. Esta vez tocaba descubrir la entrada al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Antes de empezar, como siempre, control de arvas obligatorio. Y de nuevo, a disfrutar de una nueva salida por un entorno solitario y de una belleza exultante. Esto es el Valle de Aiguamoc y su auténtico e inhóspito entorno natural, que junto a Vans de Trados forman un singular destino donde uno puede vivir una experiencia irrepetible. Es, sin ninguna duda, uno de los emplazamientos más desconocidos y salvajes de la Val d'Aran. Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter, @evasiontv.es, o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv. Hasta la próxima.